Todas las personas han sido creadas para prosperar y vivir en paz. En un mundo lleno de quebrantos e injusticia, la gente de la Iglesia Metodista Unida cree que el corazón del ministerio es el ministerio de amor ilimitado de Cristo. Ministry is the expression of the mind and mission of Christ by a community that demonstrates a life of gratitude and devotion, witness and service, discipleship and celebration. The ministries of clergy and laity are complementary and interdependent. El clero en la Iglesia Metodista Unida son individuos que sirven como diáconos, presbíteros y pastores locales. Son ordenados, comisionados o licenciados en la conferencia anual a la que pertenecen. Los pastores locales con licenciatura son clérigos no ordenados que ejercen el ministerio pastoral por voluntad del obispo. Han recibido una formación básica en el trabajo pastoral a través de la escuela de licenciatura y una aprobación anual para continuar con su licencia. Su estatus de clérigo o clériga funciona en la iglesia local a la que han sido nombrados y solo mientras sirven bajo nombramiento. Los ministros comisionados son aquellos que se están preparando para la ordenación como diáconos o presbíteros. Han completado la mayoría o si no todos los requisitos educativos para la ordenación y sirven en entornos ministeriales mientras continúan siendo asesorados de cerca en su trabajo. Han sido comisionados por el obispo o la obispa y tienen autoridad solo dentro de su nombramiento. Ordained clergy are deacons or elders who have completed all requirements, have been deemed gifted and approved by their annual conference, and have been ordained by the bishop. Within these specialized ministries, deacons are called to ministries of word, service, compassion, and justice. And elders are called to ministries of service, word, sacrament, and order. Their pastoral authority is recognized and available throughout the global connection of the United Methodist Church for life. En estas diferentes capacidades, el clero ayuda a formar discípulos y discípulas cristianas en la comunidad de pacto por medio de la formación espiritual y la orientación para la obra del Espíritu Santo que conduce a la verdad que libera y el amor que reconcilia. Si usted se siente llamado a servir como clero en la Iglesia Metodista Unida, le invitamos a que explore su vocación visitando recursosmu.org/líder y hablando con su pastor o pastora.